presidente Nicolás Maduro, en su alocución del 1 de septiembre, expresó varios elementos que consideramos interesantes y resaltamos cuando se refiere, en lo que se refirió sobre la ofensiva integral revolucionaria, la llamó, en el ámbito político, volvió a referirse el presidente Maduro, porque no es la primera vez que lo plantea él, la necesidad de mejorar el gobierno, dijo el presidente Maduro, la necesidad de abrir una línea de debate para recibir críticas y propuestas, tampoco es la primera vez que lo menciona el presidente Maduro. En nuestro criterio, esos son elementos de principio importantes, que son de principio significativos. Pero cuando nosotros decimos no es la primera vez que se mencionan, es decir, que ha habido otros momentos desde la elección del presidente Maduro en abril del 2014 que han sido planteados por el presidente Maduro, nosotros también reflexionamos qué ha pasado con los otros llamados, qué ha ocurrido. Entonces, uno de los primeros elementos que nosotros decimos, y se lo decimos al presidente Maduro y lo decimos públicamente, efectivamente, uno de los elementos que ha faltado son los procesos de evaluación autocrítica y la capacidad real, no discursiva, de recibir críticas sobre políticas que se anuncian, políticas que se plantean y que después pasan las semanas, pasan los meses, de repente se vuelven a anunciar, a relanzar, sin un proceso de evaluación de qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué hubo de bueno, qué hubo de malo. Entonces son elementos que indudablemente faltan. Entonces, condensamos. Nos parece importante y apoyamos esos llamados del presidente Maduro. De entrada, solamente decimos, de entrada, que se amerita procesos de evaluación sobre los anteriores llamados y los anteriores procesos de este tipo que ya el presidente Maduro, de manera también correcta, anunció y planteó. En todo caso, nosotros consideramos que es nuestro deber hacer alertas y planteamientos al pueblo venezolano y al gobierno. Cuando hay cosas que nosotros consideramos que el gobierno debería escuchar, nosotros lo decimos. ¿Lo escucha? No lo sabemos. Hay ocasiones en las cuales, a lo largo de estos años, con Chávez y con Maduro, además, el gobierno ha asumido acciones que se parecen en algo a cosas que nosotros hemos dicho. ¿Fue porque nos escuchó? No tenemos certeza. O llegamos a conclusiones similares, como los CLA, por ejemplo. Nosotros durante años veníamos planteando la necesidad de estructurar algunos mecanismos para mejorar el sistema de distribución de manera directa, con subsidios directos a la familia. Los CLAP no es exactamente lo que nosotros planteamos, porque hemos considerado y lo hemos dicho que debe contar con niveles superiores de participación, de protagonismo y de liderazgo obrero popular, pero es un avance con respecto a lo que había. ¿Fue porque nos escuchó eso? No tenemos absoluta certeza, porque como hemos dicho lamentablemente de manera reiterativa, y es lamentable porque tenemos que seguirlo repitiendo, no se han generado, no se han reactivado, si se quiere, espacios donde podamos debatir, discutir, coordinar, articular de manera directa con no solamente las demás fuerzas políticas, sino en particular con un gobierno que nosotros seguimos defendiendo, por ejemplo, y con el cual no hemos todavía podido construir esos mecanismos de interrelación.